Venga, comencem. Quan veiem la part alta de Tarragona amb tots els seus edificis, en realitat el que estem veient és una ciutat històrica, un teixit urbà que nosaltres estem en condicions de poder llegir. I ho fem a partir d'unes evidències que queden plasmades en aquell paisatge. Perdoni'm, una segona qüestió. Veus? Fruit dels nervis. He posat les notes en castellà. Les demano, si no les importa, que faré la conferència en castellà per no tindre que estar traduint els textos i liar-me jo mateix. En veritat, les pido disculpes. També sortiran guanyant, perquè ja saben que el meu català de Tudela és, en fi, és un tan especial. Com les decía, las evidencias de la historia de Tarragona están aquí. Una ciudad histórica es como si fuera una cebolla. Nosotros podemos leer las capas de esa cebolla. A mí como arqueólogo me toca quitar algunas de ellas para ver qué hay en el interior. Pero si yo les digo que toda esta fachada de casas es la muralla del siglo XII o que esta muralla del siglo XIV que acaba en la Torre de las Monjas, que todos hemos visto en la capçalera del Sir, la puedo prolongar en la medianera de las casas que separan las casas que dan a la Plaza de la Font de las casas que dan a Rambla Vella, puedo sencillamente pasar esta planta del siglo XVII en la cual vemos que sea un croquis realmente que la ciudad era tal como yo les estaba diciendo con estas dos murallas. Vemos también edificios que han desaparecido, el castillo del patriarca, destruido por los franceses, la catedral, pero también estamos en condiciones de avanzar en este trabajo y saber qué había antes o por qué esta ciudad ya en el siglo XIV tenía esta especie de planta ortogonal. Y eso era porque nuestros trabajos de reconstrucción arqueológica nos han permitido definir un enorme conjunto arquitectónico que ocupaba toda la parte alta de Tarragona. De este conjunto conocemos también su aspecto, aquí lo hemos presentado en esta preciosa maqueta de mi compañero Ricardo Mar, un enorme conjunto compuesto por dos plazas con un circo anexo. A ver, me van a permitir que cuando las cosas no salen bien, a ver si me acerco más. Venga, de acuerdo. Con un circo anexo, y es en realidad esta preexistencia la que permitió que la nueva ciudad medieval creada en el siglo XII se situara encima de los restos. Así que, como ven, tenemos lo que se llama un palimpsesto en la documentación escrita, un primer documento escrito sobre el que se vuelve a escribir y sobre el que se escribe una vez más. Nosotros podemos volver a nuestra imagen inicial mostrando toda la parte alta tal como la conocemos hoy y ahora le puedo dar una tecla y pasar 40 años de nuestras investigaciones arqueológicas en una sola, en un segundo. Esa planta que yo les mostraba antes, ahora la hemos dado estos dibujos que les presentábamos el otro día con mi compañero David Vivo, le creamos volumen y esta es esa plaza de la cual vamos a hablar a continuación. Pero tenemos que ir al origen de todo. El origen de todo fueron dos días increíbles en la historia de Europa, los días 15 y 16 de enero del año 27 a.C. Esto es el Senado de Roma y el ganador de la batalla de Actium, el nieto hijo adoptivo de Julio César, su nombre era Cayo Julio César Octaviano, Octaviano para los amigos, o el joven César, se presentó en el Senado. Dijo que hizo que un esclavo presentara las cuentas del Estado, él que había vencido en Actium a su enemigo Marco Antonio, que era el dueño de todo, y dijo que él ya había cumplido. Se fue a un asiento y se sentó. Durante unos segundos hubo una especie de sensación de pánico, ¿qué ocurre aquí? Pero en realidad todo, nos dice Diego Casio, todo era un montaje. Al poco rato unos empezaron a levantar, oh, nuestro líder, no nos puedes dejar, otros empezaron a aclamarlo, y lo que empezó la sesión con Octaviano, que renuncia al poder, acabó con todo el Senado vitoriándolo, nombrándole o Imperator César, hijo del divino Augusto. Le dieron un nuevo nombre. No solo eso,
Le dieron el mando de todas las legiones de Roma, 28 legiones. Y no solo eso, sino que también le regalaron todas las provincias en las cuales había legiones en armas. Es decir, habían creado una nueva forma de gobierno distinta a la república. Augusto tenía entonces 36 años y se había pasado toda la vida en guerra. Pero ahora es cierto que con él llegó por fin la paz. Esa paz anhelada por los romanos después de un siglo de guerras civiles. Pero no le fue tan fácil. La paz no llegó inmediatamente. En la península ibérica había todavía conflictos en la parte norte y Augusto, el nuevo Augusto, tuvo que venir a la península ibérica en septiembre de aquel mismo año emprendiendo una guerra contra los cántabros y astures. En esa guerra, nuestro Augusto, que de militar no había heredado nada de su tío abuelo, era un general fatal, pues con los nervios un poco como los que tengo yo ahora, pero en los suyos mucho más serios, en mitad de la guerra, se puso enfermo, de forma que tuvo que abandonar a las tropas y se retiró a Tarragona, donde nos dice su de nuevo Dion Casio que permaneció durante mucho tiempo enfermo. Su biógrafo, Suetonio, nos lo corrobora, nos dice que estuvo en Tarragona hasta 2 años seguidos, por lo tanto su enfermedad era una enfermedad seria, una enfermedad grave, y tuvo que ser su compañero Agripa el que unos años después puso fin a la guerra astur en una nueva campaña de 6 años de duración. Es decir, que desde el 27 hasta el 19 hubo guerra en la cornisa cantábrica. Acabó la guerra, Roma dejó instaladas 3 legiones en todo el entorno de esos pueblos astures y es el momento en el cual Augusto acude de nuevo a la península ibérica para reorganizarlo todo. Él, que era el amo de todas las provincias de Roma, dividió ahora toda la península ibérica ya no en 2 provincias, la cercana y la lejana, la citerior y la ulterior, sino que inventó una nueva provincia, la cual llamó la Hispania Citerior o Tarraconense. La Bética, que era una provincia pacificada, quedó bajo el mando del Senado, como antes, pero ahora era el propio Augusto el que era dueño de la Tarraconense y de una nueva provincia que él creó, la Lusitania, más alejada. Cada una de esas provincias tenía una capital, Tárraco para los Tarraconense, le había dado nombre a la provincia, Córdoba continuaba siendo la capital de la Córdoba, de la Bética, el nombre del río Guadalquivir, y Emérita, la ciudad de los veteranos, los Emeriti, quedó como ciudad principal de la nueva provincia Lusitania. ¿Qué es una provincia? En realidad es una sede en la cual estaba el tribunal provincial del gobernador, que enviaba el propio Augusto, estaba la oficina central del procurador, que era el gerente que controlaba todos los gastos de la provincia. Esto era como si fuera una parte de la hacienda de Augusto. Él toda la gerencia la llevaban sus esclavos personales. Pero también, si se fijan, las 3 provincias están como divididas en una serie de distritos. Les llamamos conventos jurídicos. Era una fórmula para que el gobernador pudiera ir acercándose a los problemas judiciales por toda la provincia y la gente no tuviera que desplazarse todos a Tarragona. Las provincias recogían impuestos, por lo tanto comenzamos a tener una serie de nuevo personal, de unos funcionarios, vamos a llamarlo así, libertos también y esclavos del emperador, que pasarían a controlar los diferentes impuestos provinciales. Pero ¿dónde cambiamos el mapa? Ahora he puesto un mapa donde ya tenemos todas las ciudades, en el anterior era un simple esquema. Yo pediría, no sé si tenemos los compañeros de control, se han debido ir. Sí, no sé si tenemos por casualidad un pinganillo, uno. Es que a ver si. ¿Saben qué pasa? Que es que estoy aquí acercándome al. Estoy aquí. Cuando las cosas comienzan no bien, pueden continuar siendo un poco complicadas. Pero vamos a ver si ya me voy encontrando a mí mismo. Todo esto es, de verdad, es que si los de delante giran las cabezas, ya me, bueno, sufro, sigo sufriendo, no puedo evitarlo. Les agradezco a todos, de verdad, su paciencia. Bueno, como les decía, este mapa nos muestra ciudades. Plinio nos da la lista de todas las ciudades que tenemos. Un segundito.
Sí. Bueno, ahora lo ajustaremos. Sí. Estupendo. Pues Plinio nos da la lista de todas las ciudades que había en las tres provincias hispanas. Nos las clasifica, colonias, municipios, ciudades estipendiarias, pero en esta lista podemos ver cómo en la Tarraconense habría pues hasta 180, 179 ciudades. La Bética también tenía un gran número de ciudades, unas pocas ciudades menos, 175, pero claro, comparen las dimensiones de la Bética con las dimensiones de la Tarraconense, vean cómo en la Bética hay una enorme concentración de ciudades. Y luego, en último lugar, mucho enorme número de ciudades en la nueva provincia de Lusitania, que era como el oeste americano, una tierra de provisión donde poder encontrar tierras para todos. En realidad, en conjunto, podríamos decir que las listas de Plinio que él tomó de uno de los censos hechos por Agripa comprendería, juntando todas las ciudades mencionadas, colonias y municipios, que son las ciudades principales, no las estipendiarias, cerca de 400 ciudades. Allí estaría la principal, digamos, masa de población de las provincias hispanas. Bueno, la capital de Hispania Citerior era nuestra ciudad de Tarraco, una colonia desde Julio César, más o menos tendría este aspecto en esta restitución en los inicios del siglo I. En la parte baja de la colonia estaría el foro y el teatro. El foro estaría desarrollado en dos plazas, en esta reconstrucción preciosa del arquitecto Ferran Gris, al que conocieron la semana pasada. Una presidida por el Capitolio, la otra presidida por esta basílica jurídica que conocemos en este espacio preservado junto a Plaza Corsini y que aquí con este dibujo intentamos recordar que no era una placita lo que están viendo allí, sino un edificio cubierto de enormes dimensiones. También la ciudad comenzó a recordar el nuevo homenaje que todo el mundo romano comenzaba a declarar a Augusto y ni más ni menos que le dedicaron un altar, lo cual era una cosa rarísima. Los altares se dedicaban a los dioses y Augusto no era un dios. Ahora bien, su padre adoptivo, Julio César, había sido deificado. Por lo tanto, él no era un dios, pero era el hijo de un dios. Era Divinus, el hijo del divino. Es decir, que algo de esa divinidad se le pegaba. Lo cierto es que esta anécdota que nos dice Quintiliano, Quintiliano está haciendo un manual de oratoria. Y dentro de la oratoria habla del argumento, de la necesidad de acoger argumentos y de que esos argumentos sean, digamos, interesantes, desde el punto de cinismo. Y como ejemplo, con esta contestación de Augusto. Le fueron los de Tarraco a decir que le habían dedicado un altar y que había salido una palmera. La palmera era el árbol dinástico de los Julios. Era como un milagro favorable. Pero él, en plan así irónico, les dijo, hombre, pues si el altar no ha sido una palmera es que no lo utilizáis demasiado, ¿eh? Je, je, je. Bueno, lo cierto es que detrás de la curiosidad de la anécdota es muy probable que la anécdota fuera expresada en la realidad. Están viendo ahí un margallón, una planta endémica de nuestras regiones, y es probable que este altar, que fue un altar de gran tamaño, germinara revestido de losas, pues germinara una semilla dentro de los rellenos interiores y un día, ciertamente, creciera allí una palmera. Lo cierto es que en monedas de la ciudad se representó orgullosos ese milagro en las siglas Colonia, Urbs, Triunfalis, Tarraconenses. Pero ahora les quiero poner este ejemplo, no lo vamos a leer todo, no se asusten, Este es un altar semejante que hicieron nuestros convecinos de Narbona. Narbona era, tal como Tarragona, la capital de una provincia que también tenía su nombre, la Galia Narbonense. Y ellos, 2 años antes de morir Augusto, decidieron también dedicar un altar. No se lo dedicaron a él, recuerden, no es fácil. No, dentro del mundo romano no se le dedican estatuas a una persona viva, perdón, altares. Pero se lo dedicaron a su numen. El numen era como la personalidad, el alma. No, el alma no sería, sería una mezcla del carisma, del carácter, aquello que nos hace a cada uno diferentes, no en lo corporal, sino en lo intelectual. Esa capacidad del líder hace que los de Narbona le dedican un altar y, les he puesto aquí un poco la traducción, no vamos a detenernos en esto, sencillamente decir
que un altar implicaba todo un calendario de ceremonias. Claro, un altar se dedicaba para celebrar sacrificios en él. Y esto es que se denomina un feriale. En el caso de los altares de Augusto, comienzan a introducir un nuevo calendario festivo en Roma. Es decir, todos los dioses de Roma, Júpiter, Ceres, Neptuno, tenían sus fiestas a lo largo del año. Los romanos, además, tenían sus grandes festivales, los Ludi Romani y los Ludi Plebei. Pues bien, a partir de ahora, resulta que el día en que Augusto nació, el 21 de septiembre, pasó a ser también celebrado en todas las ciudades como un día festivo, en el cual además se nos dice que se van a hacer repartos de incienso, de vino, se inmolarán víctimas, etc. Señoras, señores, nuestros antepasados en Tarragona hicieron esto, ese día, fiestas en honor al nacimiento de Augusto, durante prácticamente 400 años. 21 de septiembre. ¿Qué hacemos nosotros el 21 de septiembre? Celebramos nuestras fiestas. Es Santa Tecla, y yo siempre me he preguntado por qué de esta casualidad, probablemente solamente es una casualidad, pero no deja de ser, en fin, tener su curiosidad histórica. En el lateral de este altar de Narbona, además, se dan todos los detalles de cómo hay que regular la vida de ese altar. Es decir, que la construcción de este altar en Tarragona significó una puesta en marcha de toda una nueva parafernalia. No sabemos exactamente dónde estaba este altar. En esta propuesta de mi compañero Ricardo Mar, lo ha colocado más o menos en el centro de la parte superior. Y lo ha hecho así porque Augusto morirá en el año 14 y en Tarragona se producirá un fenómeno. Ese fenómeno es el siguiente. Augusto muere y es el momento en el cual el Senado decide oficialmente declararlo un dios. Ahora sí, ya ha muerto y pasa a ser el dios Augusto, el divus Augusto. Pues bien, le sustituye Tiberio y el historiador Tácito nos recuerda, en esta cita latina, que el emperador Tiberio ha dado permiso a los hispanos a que levanten un templo a Augusto en la colonia tarraconense, para dar ejemplo a todas las provincias. Veamos que esto es una cita muy importante para lo que vamos a ver a continuación, porque quiere decir que no es que la ciudad de Tarraco decida hacer un templo a Augusto, no. Son los hispanos reunidos en Tarraco, es decir, queda claro este carácter de capital, ¿eh? No son los tarraconenses, no, no. Da permiso a los hispanos para un templo en Tarraco. Sabemos, a través de nuevo de las monedas de la ciudad, que este templo lo tenemos representado en una serie de sextercios, de Oricalco, de época también de Tiberio. Bueno, es muy probable que este templo, no, muy probable no, ahora ya es, bueno, es muy probable porque no hemos encontrado los cimientos, ahora verán por qué. Este templo se situó de nuevo en la parte alta de la ciudad, no se instaló en el foro, que lo hemos visto a mucha distancia, cerca del puerto, sino que lo hizo aquí en lo alto, y probablemente ese templo está situado debajo de la catedral. Nuestros compañeros del ICAC excavaron en la catedral con el gran Andreu Muñoz, como sabe el actual director del Museo Diocesano, del cual yo de verdad espero grandes cosas en los próximos años. En estos momentos, la mejor instalación museística que se está realizando en estos momentos en Tarragona. Desgraciadamente tenemos el Museo Nacional Arqueológico cerrado, como saben, pero el nuevo Museo Diocesano será, se lo aseguro, una enorme sorpresa para todos. Dicho esto, se ha excavado la nave central de la catedral, aquí, y no ha salido nada. Claro, no ha salido nada por la mala suerte de que la disposición del templo, como ven, probablemente la fachada del templo coincidía con la fachada de la catedral, donde no podemos excavar, pero sí que sabemos que estaba en esta posición por varios elementos que vamos a ir viendo. Primero, por la aparición de elementos arquitectónicos como este friso de rollos, impresionante, de un enorme edificio, y por el trabajo de mi compañero Ricardo Mar, de nuevo, recuerden, arquitecto de formación, que también en los fondos del Museo Diocesano se dedicó a trocito, ir recogiendo fragmentos. Vean los trocitos por eso, ¿eh? Claro, yo les enseño este dibujo, o este trocito de aquí, y dices, ¡ay, qué mono! ¿Eh? Pero vean el trocito, ¿vale? Es decir, este dibujito de este capitel mide 1,70 m de altura. Bueno, todo esto corresponde a un templo que podemos restituir de enorme tamaño, construido en mármol blanco de Carrara, recuerden la imagen, es decir, que todas las piedras tuvieron que venir aquí importadas, y en su interior
una estatua gigantesca de Augusto. Curiosamente, de esta estatua sí que podemos identificar uno de los fragmentos de la misma, pero el fragmento en cuestión es un trocito de dedo. Bueno, un trocito de dedo que he colocado aquí junto a mi pie, disculpen, me sirve para que les indique que este dedo, por su forma y por dos estrías laterales que tiene, sabemos con seguridad que no es un dedo de una mano. Si se miran sus manos, verán que es diferente, y que en concreto es un cuarto dedo del pie izquierdo, por estas dos ranuras que ven aquí que tiene. Esta ranura corresponde a su fijación con el quinto dedo, esta de aquí con el dedo de al lado. Pero me interesaba esta foto para el tamaño de este dedo, porque viéndolo junto a una imagen de una persona normal, como yo, que mido 1,80 m, pues nos podemos dar cuenta que si mi dedo mide 1,5 m y este mide 9, pues imagínense por proporciones cuál sería el tamaño de la escultura. Estamos hablando de una escultura de enorme tamaño, como las que conocemos en Roma. Conocemos también, podemos saber la posición, la postura de esta estatua, porque el dedo está trabajado en 360 grados, por lo tanto no puede ser una estatua en pie, porque el dedo tendría que estar pegado al suelo, sino que tendría que ser una estatua en posición sedente, como este Augusto que ven aquí. Vean que es la pierna izquierda, y fíjense que la pierna izquierda está alzada. Es un juego escenográfico, porque estas esculturas situadas encima de un zócalo, bueno, se iban a poner a mover. Y vean, los emperadores siempre aparecen igual, no es casualidad. Por lo tanto, gracias a nuestro trocito de dedo, fíjense de un solo trozo de dedo lo que podemos deducir, esta escultura de Augusto de una de las monedas, que probablemente esta sí, había otra segunda moneda, que esa ya es otra imagen, esta reproduciría con un cetro como Dios, con la bola de su fortuna y del mundo en la mano derecha. El Dios Augusto presidiría toda la vida tarraconense, con unas dimensiones que a partir de ese dedo de 9 centímetros, pues el pie mediría 1 m, imagínense el pie, y la escultura sentada tendría una altura de entre 5,5 y 6 metros. Si hubiera estado de pie, 8 metros. Por lo tanto, todo esto para que nos imaginemos las proporciones enormes de ese templo y de esa estatua en su interior. Les pongo un ejemplo contemporáneo que, por simple casualidad, de nuevo, esta es la estatua de Lincoln, el final del mall, esa va en la ciudad de Washington, en la capital, pero serían aproximadamente las mismas dimensiones de nuestra estatua de Augusto en Tampa. Evidentemente, esa estatua, ese templo, se iría llenando de estatuas de la familia imperial, que ahora conocemos en los museos siempre sin cabeza, y eso es por una razón muy pragmática. Los romanos las cabezas las tallaban aparte y así las podían ir colocando o cambiando sobre la marcha. Hoy le llamaríamos reciclaje, reutilización, en fin, sería algo inventado, todas las cosas que se supone que hacemos nosotros ahora. Es la familia de Augusto, la Domus Divina, porque la idea de Augusto era que su familia a partir de ahora rigiera para siempre los destinos de Roma. Pero, como todo es complicado, nuestros compañeros de la empresa Codex, haciendo una excavación, es decir, que les he hablado del altar, les he hablado del templo de Augusto en la parte superior, y en una excavación urbana al lado de la plaza del Forum, encuentran los restos de una casa. La casa ya se había derribado, había una escalera en el patio jardín gallinero, vamos a decirlo así, y de repente ven que son dos escalones de mármol. ¡Qué barbaridad! Claro, piezas reutilizadas. Pero es que cuando se acercan a los escalones, vean, ¿qué piezas? Se trata del fragmento de friso de róleos del templo de Augusto que ya les he mostrado, y al lado, otro friso diferente. Bueno, puedes decir, bueno, puede ser que el templo de Augusto ha tenido un problema, un incendio, y lo han restaurado y lo han hecho diferente. Pues no, porque si hubiera sido así, las primeras piezas ya no estarían. Es decir, en esta casa, en época medieval, en algún lugar se formó una recopilación de materiales, incluyendo un fragmento de un friso de róleos y un fragmento de un friso diferente. ¿Qué ocurre aquí? Pues que hemos de interpretar este hallazgo de una forma distinta. Y es que la dinastía Julio-Claudia acabó con el suicidio de Nerón y con una guerra civil en el año 69, y llevó al poder una nueva dinastía, la dinastía de los Flavios. Esta dinastía
recordó esa divinidad de Augusto como un elemento para consolidar el poder, y aquí tenemos a un liberto tarraconense que dedicó dos estatuas, la de la izquierda al divino Augusto y la de la derecha al nuevo emperador, ya de nuevo deificado. Habían visto que esta costumbre de deificar al emperador funcionaba muy bien. Es ahora cuando ese primer recinto del templo de Augusto es sustituido por lo que ya denominaremos el foro provincial. Un enorme conjunto arquitectónico, el más grande de todo el mundo romano, incluyendo los foros de Roma uno por uno, compuesto por una primera plaza en lo alto, rodeando al templo, esta enorme plaza que llamamos la plaza de representación, ahora verán por qué, y un circo anexo. En realidad, sabemos que lo que se hizo fue ampliar. Tenemos este recinto, este primer recinto del templo de Augusto, y los flacos lo que hicieron fue eliminar los pórticos perimetrales para hacer una nave de mayor tamaño. Y lo siguiente que hicieron fue añadir esta aula, le llamamos el aula Flavia. Es una aula trasera de las mismas dimensiones que el foro de Augusto en cuanto a su monumentalidad. Es a esta aula a la cual pertenecen los fragmentos de ese friso que les he mostrado en ese hallazgo de la plaza del Forum que les estoy aquí. Todos ustedes se han fijado en estos bloques que están en el claustro de la catedral, que nos muestran, junto a otros fragmentos conservados en el Museo Nacional Arqueológico, aquí suspiro, ¡ay! Lo veremos abierto de nuevo, esperemos que así sea. 5 años llevamos ya sin museo. Bueno, espero, nuestros compañeros están trabajando, vamos a ver si todo va adelante. ¿Qué representan los elementos que aparecen en este friso arquitectónico? Esto que ven aquí, luego lo volveremos a ver, es el gorro de un flamen, el gorro del sacerdote principal romano. Vean que es como una especie, como uno de esos cascos alemanes con pincho de la Primera Guerra Mundial, pues algo parecido. En la parte baja y en los laterales hay bucráneos, cráneos de toros cogidos con estas guirnaldas de hojas de encina y de robles, con las bellotas. Esto es la corona cívica, la máxima medalla del mundo romano, la corona que se daba a un soldado que había salvado la vida de un compañero. El emperador de alguna forma la tenía porque era como si él salvara la vida de todos los ciudadanos gracias a su labor. Vemos también instrumentos de culto. Esto, si estuviéramos en una iglesia, esto es el para bendecir, coger agua y echar el agua bendita cuando tengo que bendecir agua, el aspertium, se dice en latín, o la pátera de las libaciones. Pues bien, todas estas piezas imitan la decoración de un templo también gigantesco en Roma, uno de cuyos fragmentos, solo uno, tenemos conservado en los museos capitolinos. Vean, el fragmento tiene el detalle de reunirlos todos los objetos que aquí tenemos por separado. ¿Ves? El gorro del flamen, por supuesto los bucráneos, la pátera, el aspergillum y también el cuchillo, el jarro o el hacha. ¿Ves? Son todos los elementos del sacrificio. Les pongo esta otra imagen para que vean el detalle obsesivo de la decoración de este bloque. Este bloque es un bloque que estaba a 20 metros de altura, es decir, que nadie veía nada de esta decoración. Estamos hablando de los grandes talleres de Roma. Y esto es lo que la inspiración de por qué se escogieron estos motivos. La ciencia mural decía que un altar había que situarlo en un terreno propiedad de los dioses. Y eso ritualmente se tenía que comprobar por los ritos de los augures, dentro del pueblo de los pájaros, y esta delimitación es la que luego nos dará, por ejemplo, formas como la del Arapakis, rodeada por el altar en el centro, rodeado, de nuevo, por esta misma decoración de frisos de guirnaldas. Nuestra plaza provincial en Tárraco la tenemos documentada en diferentes puntos de la catedral y que de nuevo podrá ser posible verlos conforme avancen las obras de este nuevo foro, de este nuevo museo diocesano en el que nos hablaba. Es de lo más bonito que tenemos en Tarragona y probablemente muchos de ustedes no hayan tenido oportunidad de verlo nunca. Son unas ventanas enormes, conservadas intactas. Las piezas que hay en el interior fue sencillamente que cuando construyeron el claustro las tapiaron y aprovecharon el muro romano como pared del claustro, de forma que está conservado en su práctica totalidad. También tenemos
los famosos fragmentos en los museos de las cabezas de Júpiter Amor, y podemos con todo ello hacer esta presentación de los pórticos que rodeaban en el nuevo foro de los Flavios al templo de Augusto. En realidad, esta decoración imitaba a la decoración del foro de Augusto en Roma, serían pórticos de este tipo, pero es que si ustedes y yo ahora nos vamos a Mérida, veremos que en el Museo de Mérida tenemos de nuevo las mismas piezas e incluso allí las han encontrado en arqueología urbana y han tenido la oportunidad de crear este pequeño parque restituyendo este pórtico. Claro, aquí no lo podemos hacer, repito, porque tenemos el claustro de la catedral. Hace años hicimos un congreso en el cual intentábamos explicar lo que está ocurriendo aquí. Es decir, en Roma se crean unos modelos decorativos que por forma capilar pasan a las capitales provinciales y luego al resto del mundo. Es decir, era una decoración de las ciudades a la romana. Era una forma de referencia que luego, si lo pensamos, nosotros hoy con las iglesias hacemos lo mismo, o el mundo musulmán con las mezquitas también. Es crear una forma determinada para estos espacios. ¿Para qué servía el Foro de Augusto? Pues tenía ese templo dedicado a Marte Vengador, prometido en la batalla de Filipos por Augusto, pero en realidad eran los grandes juzgados de Roma. En dos grandes exedras, en los laterales, tenían lugar los tribunales del pretor urbano y del pretor peregrino, es decir, los grandes juicios. Y nos dice además Suetonio que el foro de Augusto se hizo porque en el foro de Roma la gente ya no cabía por la gran cantidad de juicios que había. Pensemos que en Roma estaban lo que hoy llamaríamos los tribunales de apelación, donde ya... No, apelación, esto está mal dicho. Bueno, las audiencias, tampoco una audiencia provincial, una especie entre audiencia provincial y un tribunal supremo. Allí se dirimía todo. Pues bien, esta decoración de estos foros de Augusto es la que luego pasa también a nuestros foros en las capitales. Es decir, que podemos pensar que la primera función de toda esta enorme plaza superior, además de la religiosa, sería la judicial. Y que su decoración también en las estatuas imitaría la de Roma. Por lo tanto, yo estoy esperando, espero llegar vivo a verlo, algún trocito como ese dedo anterior de un Eneas, de un Rómulo, que seguro también estaban aquí en los laterales. ¿Qué más había aquí? Ahora ya nos ponemos en todo aquello que no aparece ni aparecerá nunca, pero que nos impide entender el mundo romano. Vean, el mapa de toda la provincia. ¿Se lo imaginan? Permítanme que me levante. Es decir, toda la provincia de Hispania Citerior grabada en un mapa. Unas enormes planchas de bronce con el mapa de la provincia. Conocemos trocitos de estos mapas que se han conservado, por ejemplo, en Orange. Además, copias de todos los censos de todas las ciudades. 400 ciudades que hacen el censo de su población mandan una copia a la capital provincial. Miles y miles de placas de bronce guardadas en los criptopórticos del foro provincial. Los diferentes archivos de los impuestos provinciales. La vicésima de Vitatum, se pagaba, por ejemplo, una vicésima por la libertad del esclavo, por las herencias. Toda esta documentación, ahí antes hemos visto a esos funcionarios que la tenían que trabajar, se guardaba también aquí. Es decir, que esto era antes que nada un enorme archivo administrativo del Estado. No ha quedado nada. Cientos de miles de... ¿Por qué no ha quedado nada? Porque todo se grababa en bronce. Y claro, el bronce se reaprovecha. Aquí en la Edad Media no hacía falta buscar nada. El mármol ya lo tengo aquí. Rómpeme ese trozo. Vamos a hacer cal con ese otro. Y todo el bronce para armas, para monedas, para cañones, va a estar. Bueno. Le insisto en este tema para que nos demos cuenta que detrás de estos templos existe la vida. No es solamente pensar, esta gente se pasaba en el día aquí haciendo sacrificios y qué, ¿cuándo vivían? No, no. Todo lo que es la administración del Estado se, de alguna forma, se amparaba en este marco religioso. Pero además, en toda la parte alta de Tarragona, cuando paseamos y ahora lo hacemos y salimos de aquí y vamos por las calles de al lado, si se fijan, y seguro que se han fijado en ello otra vez, vemos lápidas romanas. Esto es un plano de distribución de esas lápidas. Hay un montón por las calles, por todas las calles. Aquí a poca distancia, justo en esta callecita al lado de la Generalitat, están estas dos lápidas que he escogido aquí. Nos plantean hoy en día un problema de conservación importante porque las humedades o el vandalismo les afectan mucho. Ahora ya se pueden hacer copias y se están haciendo diferentes trabajos con mi compañera
profesora Diana Agostini, que es epigrafista, a ver si también logramos, de alguna forma, salvar las que están en peor estado. Todo esto es mérito de esta persona que debe aquí, del profesor Getza Alfendi, que fue el que hizo el gran estudio sobre la epigrafía de Tarragona. Hizo las fichas de todas nuestras inscripciones romanas, cuidadosamente estudiadas, transcritas, y estudiadas en el sentido de, bueno, qué personajes aparecen, por qué. Y gracias a él, nosotros ahora tenemos la vida mucho más fácil, porque ya tenemos todo ese trabajo sistematizado y organizado. En Tarragona tenemos la mayor colección de inscripciones romanas de todo el occidente romano, más de 1.300. Algunas de ellas las tenemos incorporadas al paisaje urbano, ahora sí salimos, bajaremos hacia la bajada al final del Carrer Major, y allí tenemos en lo alto, si al bajar miran a la derecha, junto a la pizzería Pulvinar que está aquí, verán, anda, pues ahí hay una inscripción en lo alto. Si giramos esa inscripción, vemos que nos habla de un personaje, vamos a ver que ahora, si me alejo, lo veo en la pantalla, se llama Atilius Crassus, Gallo Atilio Caifinio de la tribu Quirina Craso, Segontino, por lo tanto, natural de Segontia. Segontia no es Segovia, es Segontia, y nos dice: Optimus honoribus in República subjunto, Flamen, provincia, Hispania, Quiterior, y luego las letras PHC. Optimus honoribus in República subjunto, en su ciudad tuvo todos los honores, es decir, que fue edil, que fue cuestor, que fue duodino, que fue alcalde, los honores son los cargos públicos. Y fue además Flamen de la provincia, no Flamen de la ciudad, Flamen de la provincia Hispania Citerior. Y quien dedica la lápida, porque tiene que haber siempre un dedicante, es algo, no sabemos todavía qué, que se identifica como PHC. Pues bien, gracias al trabajo de Getza Alfendi, por eso he querido mostrarles su foto, conocemos no la lápida de Alpinio, no, conocemos hasta 33 lápidas distintas, que son muchos, dedicadas a distintos flámenes de la provincia. De forma que podemos hacer hoy en día la lista de los flámenes conservados. Los flámenes son los sacerdotes de un culto. ¿De qué culto se trataría? Bueno, pues del culto a Augusto y a los emperadores, pero repito, no de la ciudad de Tarraco, sino de toda la provincia Citerior. Ahora vamos a ir avanzando en qué quiere decir esto. Primero, gracias a esta lápida maravillosa, tenemos otro detalle más. En este caso, esta lápida, hoy en el Museo de Reus, en Reus siempre se queda lo mejor, cierro paréntesis, es la fundamental para entender de qué les estoy hablando, porque es una lápida dedicada a un senador, se llamaba Septimio Mano, y se la dedicó, aquí sí que lo vemos con claridad, o lo intuimos, por eso le he puesto la transcripción al lado, el Concilium PHC, Consejo o Asamblea de la Provincia Hispania Citerior. En todas las demás inscripciones, solamente en esta aparece lo del Consejo, Concilium. En todas las demás, lo del Concilium ya quedaba tan claro que lo habían abreviado. Y para ahorrarse el trabajo, lo que quedara más bonita la inscripción, nombre del Flamen, su ciudad, sus cargos, y luego Flamen de la provincia, pero dedica la provincia Hispania Citerior. Conocemos a uno de los primeros flámenes en ese foro bajo de esa basílica forense que les he mostrado antes. Tenemos a Raecio Tauro, que fue uno de los primeros. Acompañó a Galba en la guerra civil del año 69, y luego sabemos, según nos dice la dedicatoria que recibió de los tarraconenses, que fue flamen provincia. ¿Qué era este conquilio? Bueno, pues este concilio era una asamblea de notables de todas las ciudades de la provincia, 400, que una vez al año venían a Tarraco para hacer las fiestas de culto imperial. Ahí es nada. Vamos a ver por qué les he hecho esta afirmación. Una cosa importante. En un momento determinado, el emperador Adriano quiere hacer una guerra para los partos, necesita tropas y recorre las provincias para buscar los colectivos, para buscar los recursos. Reúne a los provinciales en Tarraco y vean lo que nos dice su biógrafo. Nos dice que convoca a los habitantes a una asamblea, y cuando los colonos, dice, rechazaron con burlas la leva, él actuó de forma prudente y decidió con cautela. ¿Pero esto qué es?
el emperador de Roma, el señor absoluto del mundo, se le ríen en la cara. Y él tiene que tragar, es lo que nos está diciendo, y ahora exagero, ¿eh? Para el biógrafo, para mostrar su prudencia, nos muestra lo que estos colonos de las ciudades en su asamblea se consideraban a sí mismos. Se creían autorizados a discutir las cosas al emperador. Y es verdad, todos eran ciudadanos de Roma. Y de alguna forma el emperador, para ellos, solamente era su patrono. Aceptaban ese carácter de patrono, pero como clientes podían discutir con el patrono. Era una especie de democracia que no nos la imaginamos cuando estudiamos la historia de Roma como el gran emperador y todos los demás por abajo. Pero, en este caso, gracias a nuestros compañeros de Narbona, en Narbona tienen este trozo de bronce. Nosotros no tenemos ningún trozo de bronce conservado en todas aquellas leyes, ellos tienen solo uno, pero maravilloso. Lo encontraron en un recinto, en ese caso unido a un anfiteatro. Nosotros aquí todo ese recinto provincial lo tenemos en unión de un circo. Estaba también fuera de la ciudad de Narbona y el texto en cuestión es el texto de una ley. Se llama la Lex de Flamonio Provinciae Narbonensis. Son todas las reglas necesarias para nombrar al flamen, a ese flamen que estamos viendo aquí. Fíjense qué cosa tan bonita, cómo podemos ir cogiendo la documentación y con todo ello entender lo que está pasando. Nos dice la ley, uno, que el flamen va a tener un mandato anual. Segundo, que se le elige. La primera función del consejo, cuando todos se reúnen en Tarragona, es elegir un flamen. Después, su mujer le acompañará. Por lo tanto, tenemos también otra característica, una sociedad abierta a cuestiones de género, algo que para nosotros hoy está muy de moda, pero que tendemos a pensar que en el mundo romano no existía. Sí que existía. La flamínica tenía los mismos derechos y prerrogativas que el flamen. Bueno, aquí comienzan a salir toda una serie de reglas de qué hacer cuando el flamen no está, cómo se le elige. Me voy a basar solamente en esta parte de la Lex de Flamonio que les he subrayado y que tenemos aquí. Dice, después de jurar mediante las tablillas, después de hacer la operación de votar al flamen, que aquel que haya sido flamen tenga derecho, uno, a poner, dedicar estatuas al emperador y su familia, y dos, a poner una estatua con su nombre, el de su padre y su lugar de origen, en el año en que ha sido flamen. Es decir, la ley de Flamonio de Narbona nos está explicando todos los textos de nuestros flámines en Tarragona, que todos repiten siempre este mismo formulario. ¿Dónde estaban estas estatuas de los flámines? En esa plaza que debido a estas estatuas, Gezal Fondín bautizó como la plaza de representación. Era el lugar de la provincia donde todo el mundo quería, si fuera posible, o figurar o que alguno de su familia estuviera. Claro, ¿cuántas estatuas cabían aquí? Pues bien, una aproximación rápida para imaginarnos el número de estatuas que cabrían en esta plaza, la más grande de todo el mundo romano, estamos hablando de cientos y cientos de posibles estatuas. De toda la provincia, ¿eh? Porque para ser flamen, el flamen no tenía que ser de Tarra, podía ser nombrado, luego lo veremos, hemos visto un Segontino, ¿eh? Una ciudad de allí de Roma. ¿Cómo se vestían los flamen? Dios mío, la batería se está exhaurindo. Esto sí que ya... Esto quiere decir que ha fallado, porque está fallando la conexión eléctrica. El compañero del técnico me han dejado solo con bajar esa forma. Y yo soy un látigo, un momentito. Ya está, ya lo he visto. Disculpen, no está. Era solamente un dato. Ya está. Madre mía. ¿Cómo nos podemos imaginar estas estatuas de los flámines? Pues viendo, por ejemplo, los relieves de el Arapacus, donde tenemos a los flámines de Roma y vemos, vean estos gorritos, ¿lo recuerdan? De nuestro relieve que les acabo de mostrar hace unas imágenes, se llama el... Es un gorrito de cuero, lo llevan anudado con dos tiras diferentes, por lo tanto es una cuestión muy, digamos, muy delicada el colocárselo. Vemos aquí distintos modelos incluso, en realidad estos son que ha habido dos talleres diferentes de escultores que han estado haciendo las piezas y por eso cada uno hace el galenus un poco como quiere. Por lo tanto, tendríamos a nuestro vestido de sacerdote. Vamos a ver.
En el mundo romano, un ciudadano es al mismo tiempo un sacerdote. Pero ciudadano, cuando voy de ciudadano, voy con una toga, y si tengo que hacer un sacrificio, lo que hago con la toga es cubrirme la cabeza. Se llama velato capite, y en ese momento yo paso a ser un sacerdote. Excepto cuando es el cabo de flamen, que es el sumo sacerdote, que para que esto quede más claro, tiene ese gorrito especial, si piensan un poco, como también pues en el mundo de la alta jerarquía eclesiástica, que por algo deriva de Roma, los zapatitos rojos que llevaba el papa anterior, o el de ahora que es un santo, el anterior era diferente, era, bueno, también puede ser un santo, pero quiero discutirlo. Lo digo por la, cómo le gustaba toda este, todos estos elementos. Pues bien, el papa solamente lleva zapatitos rojos, como los senadores de Roma. En esta plaza inferior también había enormes cráteres, si recuerdan este trozo fantástico del Museo Nacional Arqueológico. Es absolutamente maravilloso, pero nunca hemos terminado de apreciar bien porque falta el resto de la crátera, solamente un trocito. Estamos hablando de una crátera monumental, gigantesca, inspirada en Dionisos, con un sátiro y con un sirio. Pero si volvemos a nuestros flámines, hemos de tener en cuenta que de todos esos pedestales de estatuas que yo les acabo de enseñar, no son pésoras dedicatorias. Esos pedestales están hechos para sustentar una escultura encima. Eso es como nos tenemos que imaginar la plaza, de forma que yo veo la escultura y leo en la base, esta escultura está dedicada a fulano, a mengano, a zutano. Costumbre que ahora hemos perdido, ya no dedicamos estatuas con esta obsesión que hacían los romanos. Bueno, porque nosotros ahora utilizamos otras tecnologías para repartir la información. Para los romanos, una estatua era esencial, lo máximo que podía esperar alguien en ella. Esta pieza anterior que les acabo de mostrar, vamos a repetir un pequeño detalle que ya el otro día les adelantamos en la conferencia de mi compañero David Ribó. Vean, esta pieza está, este pedestal, está dedicado a un flamen, este es un, lo he cogido aquí como imagen solo, se llamaba Dionisio Viniano, era tarraconense, nos dice la inscripción, omnibus honoribus in pueblo su adjunto. Por lo tanto, vean qué fácil es aprender epigrafía, porque son fórmulas que siempre se repiten. También ocurre en abogacía y no les aconsejaría fiarse más. Nos dice que este personaje fue flamen de la provincia, que le dedica el pedestal en la provincia, pero también nos indica que fue tribuno de la primera cohorte macedónica. Un tribuno de una cohorte es un cargo ecuestre, y los equites no era la gente normal como los flámenes, sino que era una clase superior. De forma que esto es indicativo, el hecho de que la inscripción indique este cargo ecuestre. Bueno, aquí tenemos a su hermano. Su hermano se llamaba Dionisio Ovidiano. Los romanos, para distinguir a los hermanos, les cambiaban el segundo apellido. Son costumbres. Es decir, bueno, pues nosotros tenemos el apellido del padre y luego de la madre. Pues en Portugal primero ponen a la madre y luego al padre, porque son gente más educada que nosotros. Lo que quiero decir es que con los nombres podemos jugar un poco como queremos. Ahora bien, esta lápida del hermano Joviniano nos dice que Dionisio Montano es tarraconense, omnibus honoribus en República su adjunto, Flamini PHC, y lo dedica la provincia Hispania Citerio. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues Joviniano, que era el hermano mayor, el padre que él heredó la herencia, y eso le permitió ser admitido en el orden ecuestre. Había que tener una renta de 400.000 sesterces, de forma que nuestro amigo, nuestro espero sea ya un nuevo amigo, Dionisio Montano, no podía tener el orden ecuestre. O sí, porque su pedestal, que ven aquí visto de frente, qué importante es documentarlo todo, es este que les muestro aquí en la necrópolis paleocristiana, reconvertido en un sarcófago de la antigüedad tardía. ¿Ven? Es un pedestal rarísimo. No es un pedestal cuadrangular para poner una estatua encima. No, no, es muy alargado. ¿Por qué tan alargado? Porque Dionisio Montano quiso aparecer montado en una estatua ecuestre. ¿Qué ocurrió? Pues algo parecido a lo que os muestro ahora. Oviniano, que era un ecuestre, tenía claro su inscripción que lo era, había puesto el cargo, y luego lo que hizo como flamen fue ponerse una toga, no una toga de ciudadano, sino una toga del orden ecuestre. Llevaba una franja estrecha de púrpura, eso se llama un angustus clavus, y solamente los caballeros tenían los equis, tenían derechos equites, tenían derecho a ponerse esta toga. De forma que, cuando yo veo, cuando un ciudadano romano veía esta toga, pues ya se daba cuenta de que este personaje era un caballero. Pero su hermano
descogió ese pedestal, dijo, os vais a enterar. Yo también quiero aparecer, yo también soy caballero y aquí estoy montado en mi caballo público. Raro. Probablemente aquí lo que pasó fue, intuimos, como algo parecido a lo que les digo ahora. El hermano Montano fue flamen normal y mientras era flamen, como el flamenado duraba un año, le dieron el caballo público, le nombraron caballero, de forma que cuando acabó su mandato, ya en ese momento ya era caballero y por eso eligió ser colocado a caballo, porque hay un problema, no aparece ningún cargo ecuestre. Es decir, si tú eres caballero, lo eres para ser procurador, para ser tribuno, para ser juez en Roma. Claro, si aquí no aparecen esos cargos, quiere decir que todavía no le habían dado ningún cargo. Es decir, que le habían nombrado caballero, pero no había empezado a ejercer. Por eso necesitaba el caballo público, porque si no, no se podía intuir lo que era. Bueno, ¿y cómo Porras Montano llegó a ser caballero? Pues tenemos un tercer epígrafe perdido, pero se ha conservado su texto. En este caso, se nos habla de que él, Numicio Montano, le dedica una estatua a Porcia Materna, natural de Osicerda, cerca de Alcañiz, que fue flamínica también de la provincia, y además flamínica de Osicerda y tarraconense, y flamínica de tarraconense perpetua, es decir, era una mujer con muchísimo dinero. Y se especifica que era su señora. Numicio Montano dedica esta estatua uxori, a mi mujer. ¿Qué quiere esto decir? Pues si recuerdan a las famosas Poplovitz con los Albertos, el Alberto Cortina, Alberto Cote, recuerdan aquella época de la transición, las dos hijas riquísimas de un banquero riquísimo y los dos, en fin, no diré esto, tiene una palabra, pero no la utilizaré hoy, nos ayuda sencillamente a entender qué había pasado aquí. La presencia de la mujer de Montanos nos ayuda a entender de dónde salió el dinero para el caballo público de Montano. Pero en el caso de esta familia, lo tenemos todo, porque aparece ahora un hermano. La hermana se llamaba Numicia Victorina, lo dice, solo yo soy la hermana, y por cláusula testamentaria coloco en el foro, vean, en la plaza, una lápida que dedico a mi hermano Numicio Montano, nuestro Numicio Montano, del cual nos dice que fue edil, cuestor, duovir, quinquenal, y que ha recibido el aquí sí que lo dice, el caballo público del emperador Adriano. Y además, ahora sí, que ha sido juez en una de las decurias de Roma. Es decir, el currículum ecuestre de Adriano. De Numicio Montano. Pero no indica su flaminado. Dice, hombre, se ha olvidado que fue flamen de la provincia. Eso es muy importante. ¿Por qué se la ha olvidado? La lógica de ese olvido es que en realidad esta escultura estaría junto a las demás, de forma que la hermana fue la que colocó esta escultura, ya no tenía que indicar que era flamen, porque ya se veía justo en la estatua de al lado. Vean qué cosa tan curiosa, cómo recogemos los fragmentos y podemos llegar a entender esta obsesión familiar por figurar en el espacio común. Claro, esto no era gratis. Yo les hablaba el otro día, les decía, mire, yo soy descendiente de los Montanos, soy tonto, todo el mundo lo sabe, pero quiero que me elijan flamen provincial porque es que mi tío es aquel era mi abuelo, aquel mi tatarabuelo, era una forma de las grandes familias de perpetuarse a sí mismas. Conocemos, gracias a estos pedestales, también las cuestiones honoríficas, por ejemplo, este pedestal dedicado a un personaje de Cartago Nova, Numicio Modesto, pues nos dice que recibió, fue elegido por el Consejo para hacer la dedicatoria de las esculturas de oro al divino Adriano. Es decir, que este Consejo de la provincia actúa como una especie de mecanismo de honorífico para sus miembros y también para pleitesía al Poder Central. Pero no tenemos más elementos. En este trocito del... también aquí decido, no sé si han fijado alguna vez en este trocito. Este es el trocito de lápida más importante de todas las que tenemos en la parte alta para entender lo que estamos hablando ahora, más en la vuestra vez, y está a punto de desaparecer por completo. ¿Por qué es tan importante? Porque este es el texto en el cual pone a un personaje determinado que lo tenemos aquí, porque también en el Museo Diocesano conservan el trozo superior, es decir, tenemos el trozo superior y esta inscripción
del siglo XVIII que nos da el texto completo. Pues bien, se trata de un personaje vercingetorixiense que, vamos a pasar a la anterior, obcuram tabulari censuali fideliter administratam, es decir, era encargado del archivo del censo y lo hacía tan bien, debía ser el primer funcionario serio que había descubierto Tarragona, no sé si ha hablado de toda esta historia, ¿eh? ¿Y qué hizo la sociedad, perdón, el consejo de la provincia? Vean con qué claridad lo dice. Estatua interflaminales vivos posita. Han colocado la estatua, su estatua, entre las estatuas de los latinos, ¿eh? Que era un honor absolutamente excepcional, porque este señor era un simple funcionario de la provincia. Bueno, les digo la importancia, esta es la evidencia de que existía en el Consejo de la Provincia un sector, creemos que el central, donde estaban todas estas estatuas de los flamios. Por lo tanto, tenemos este lugar, en latín sería el lugar más famoso, un loco celebérrimo, con esculturas en pie o esculturas a caballo, pero también sabemos que no solo eran flamines y flaminillas, pero tenemos otros epígrafes, ciudades que dedican pedestales a estatuas a sus ciudadanos más famosos. El consejo agradece servicios personales, por ejemplo, hay que enviar un mensaje al emperador, ya voy yo, dice uno, y el viaje, claro, se lo tiene que pagar él, por lo tanto, luego se le agradece ese esfuerzo propio por una estatua, etc. Es decir, que aquí tenemos realmente un enorme espacio de representación. ¿Qué más? Bueno, cuando se hacían el día 21, en el cual, el 1 de septiembre, se producía toda esa asamblea, tenían lugar sacrificios y tenía lugar una gran procesión. La procesión, desde el templo de Augusto, bajaba hasta el circo, donde toda la población esperaba. Ahora entendemos qué hace el circo. Han unido la catedral y el campo del Barça. Perfecto. Inicio la catedral y acabo con un partido de fútbol en el campo del Barça, ¿eh? Por hacer un paralelo tonto, pero real, ¿eh? Bueno, digamos, mejor, de la catedral al campo del Nasti, seamos ahora, también me vengo arriba, como parece ser que han ganado algo por una vez desde hace años. Lo cierto es que esta procesión, con toda la población esperando aquí en el circo, podemos restituirla. El otro día David les comentaba que esto lo podemos hacer utilizando el dibujo manual, que funciona muy bien. Aquí tenemos a Hugo Prades, que es un dibujante que nos ha hecho grandes cosas para Tarracovida. Le podemos dar cabo, o bien lo podemos hacer de una forma más arquitectónica, imaginando toda esa procesión. ¿Era importante ser flamen? Este flamen que ha venido de fuera y que durante un año reside en Tarragona. Bueno, vamos a irnos por un momento al anfiteatro. En el anfiteatro tenemos, si recuerdan, la Basílica Visigótica y junto a la Basílica Visigótica una serie de tumbas. En una de ellas, en esta de aquí, había una placa que ahora ya no está, se retiró. Esa placa, un día, de repente, mientras estábamos excavando, nos dimos cuenta que estaba tapada por la tierra, en la parte de esta de aquí, digamos, esta parte era lisa y en esta estaba. Vean que aquí hay otra placa más, ¿ven? Esta placa sí que es del todo lisa. Pues bien, en esta que ahora ya no está, es porque se trata de esta placa. Aquí pone flamen, solamente queda el men, parte de la N, ¿eh? Rom, y abajo, maravilloso. Probing. Si no pusiera esta segunda línea, no, bueno, un flamen. Pero no, no, aquí vea, lo que pone es esto. Flamen Romae Divor et Augustorum Provincia Hispania Citerioris. El título oficial del flamen en el siglo II. Una lápida, por lo tanto, muy larga. Pero es que en todos los anfiteatros, encima de la puerta principal, había una larga inscripción indicando quién había construido el anfiteatro. Este es el caso, igual, del anfiteatro de Lutum, donde también había un consejo de la provincia. De forma que nosotros hoy, en un trabajo de máster que hizo una arquitecta, Carmen Codín, hace unos pocos años, podemos restituir que encima de las puertas de acceso al anfiteatro estaba la dedicatoria de quién. Flamen está en nominativo, por lo tanto es el ejecutor de algo, ese algo que es, hombre, estoy construyendo un edificio. No sabemos su nombre, pero sí sabemos, ojo, que el anfiteatro de Tarragona lo pagó el flamen de la provincia. Vemos, por lo tanto, una interacción. O este otro caso. Esto es una lápida tardía que la ciudad le dedicó a un señor que se llamó Calpurnio Flaco. De nuevo, fue flamen de la provincia porque
se había preocupado de los templos, había restaurado las murallas, por tanto, estaba invirtiendo en la ciudad. Y vean, le dedica la estatua, y vean lo que dice Flacos, Caius Carpurnius Flacus, honor en Aquepi, aceptó el honor y se pagó en los gastos. Es decir, el dinero no era un problema para estos ricachones, lo que querían era el reconocimiento. Una estatua solamente la podía utilizar el consejo. Vean, que es una sociedad extraña, no tanto. ¿Ustedes piensan por qué todos estos famosos hipermillonarios aparecen en la portada de Lola día sí, día no? ¿Es necesario mostrarnos nuestro cuarto de baño en la quinta villa que se ha encontrado? Todos, de alguna forma, seamos lo que seamos, queremos que nos quieran, queremos que se nos reconozcan. Y eso lo inventaron los romanos. ¿Dónde, cómo y cuándo se reunía este consejo de la provincia? Vamos a intentar imaginar. Primero, ¿cómo las 400 ciudades envían sus mensajeros? Cada ciudad envía varios. Ostras, seríamos más de 1000. ¿Cómo reunimos tanta gente? No lo sabemos bien, pero lo que creemos es lo siguiente. En Clubia tenemos la evidencia en esta placa epigráfica dedicada a un patrono que existía, vean, el Concilium Conventus Clubiense, es decir, la asamblea del conventus. Cada conventus, luego lo veremos, tiene una serie de poblaciones en el entorno. Luego les mostraré un ejemplo. De forma que en realidad aquí hay un proceso por el cual, primero, cada convento reúne a sus élites, y dice, venga, ¿quién le toca ir este año a Tarragona? ¿Tú ya fuiste el año pasado? No, nosotros, yo soy más importante, tú que no sé qué. A partir de ahí, montan su expedición, claro, lo digo tal cual, porque venir de Lugo a Tarragona andando tiene lo suyo. Y de esta forma se tiene lugar esa asamblea. La gente va llegando y cuentan todos con llegar. Claro, no es casualidad, 21 de septiembre ya ha acabado la vendimia, ha acabado la cosecha del trigo en el verano, es decir, han acabado las grandes tareas agrícolas, queda solo el aceite por recoger y de esa forma se pueden celebrar las fiestas. Por eso también nosotros las celebramos ahora, es el final de la recolección. Pues bien, toda esta gente que va a Tarragona para formar la asamblea, tenemos, también les hablamos el otro día de esto, una serie de pedestales curiosos. Vean, este pedestal que tenemos en el Paseo de las Murallas está dedicado al genio del convento de los clunienses. El genio es como el número, el genio es el genio de la lámpara de Aladino, es el darle una imagen religiosa a, en este caso, una colectividad. Pero no tenemos solo al genio del convento de los clunienses, tenemos también al genio del convento tarraconense, tenemos el genio del convento asturiquense, tenemos hasta 5 de estos 4 y otro, el genio del César Augustero, que lo tenemos recogido también en el siglo XVIII, anotado, pero luego la pieza se ha perdido, y nos indica de que todos los conventos de la provincia habían recibido algo parecido a esto, porque son pedestales. Vean que los pedestales tienen los agujeros de los pies en la parte superior. Por lo tanto, quiere decir que en algún punto de todo nuestro foro provincial estaban las 7 estatuas de los conventos de la provincia. Y esto no lo ha dedicado nadie. ¿Ven? No es el consejo, no, no. Esto es una decoración oficial del recinto. Por eso aquí no pone ni PHC, ni lo dedica fulano, ni nada. ¿Dónde está? Pues creemos que el lugar donde estaban todas estas estatuas es una pequeña sala, hoy anexa a lo que hasta ahora era el Museo Diocesano, aquí ven el Palacio de la Arquebispa, Ranera, es una sala limitada por los muros de sillería, pero si se fijan con el suelo revestido de mármoles, en esta foto vemos el lateral, algunas de las placas aquí conservadas, y que en nuestra propuesta de restitución, esta sería la sala de lo que denominamos el Aula Flavia. En el interior de esta Aula Flavia se celebrarían juicios, pero también estaban situadas las estatuas de los conventos. Por lo tanto, nuestra propuesta es que en esta Aula Flavia fuera la sala de reuniones del Consejo de la Provincia. Pero claro, el Consejo de la Provincia reunía una vez al año. Es tontería tenerlo cerrado todo el resto del año y por eso tenía este doble aspecto. Estamos hablando, por lo tanto, de esta sala final, situada en lo más alto de todo el conjunto, en esta una propuesta de cómo nos lo podemos imaginar, en época de Adriano, pues estaría precedida la visita de Adriano. Esto podría ser esa asamblea en la cual Adriano pidió dinero para las tropas y se le rieron. Pues sería algo parecido a esto, con la escultura del divino Trajano detrás. Esto fue un articulito que sacamos en la revista Despertaferro hace unos tiempos y que ahora, con David les mostraba también, hemos completado
de cuál podría ser esa parroquia. Porque en esa imagen hemos puesto solamente la imagen del divino Trajano, pero es probable que estuviera acompañado de las imágenes del divino Tito y del divino Vespasiano, Domiciano, que había estado Domiciano, el tercero, ¿no?, que estaba declarado maldito. Lo hemos puesto con esa iconografía que les explicaba David de esculturas de mármol para pensar que son los dioses, para evidenciar que son dioses, la imagen de Nerva, el instaurador de la nueva dinastía, y luego Trajano, recién nombrado también Divus en época de Adriano. Y ahora quiero pararme un momentito en estas dos pedestales que tenemos conservados en la necrópolis paleocristiana. Las imágenes serían aproximadamente así. Yo, como soy muy malo, ya ven por qué necesito formo parte de un equipo de gente que sabe dibujar, yo no sé, de forma que les he puesto aquí las dos imágenes de los dos textos para que a ver si pueda. Vamos a ver qué textos son. Vean, un flamen fue un señor que se llamó Antonio Modesto y nos dice que es intercatiense ex gente bacteólogo. ¡Uf! ¡Qué poco romano es esto! Tenía que ser Seventino o Cruniet, o sea, el nombre de una ciudad. No, no. Intercatiense de una gente, de un pueblo, los pacceos. Pero también nos dice que es cluniense. Luego, a continuación, que tuvo sus cargos en Clunia, en República Subofunto, que fue sacerdote en el convento de las Aras Augustanas, eso es en lo que después será el convento lucense, y que fue flamen de la provincia y le dedicó una estatua a la provincia. Bueno, pero es que, de nuevo, como en el caso de Antonio Modesto, ¿qué ocurre a su lado? Pues a su lado tenemos una mujer, se llama Paetinia Paterna. En este caso, ella era amoquense, una ciudad llamada Amoca, un pequeño oppidum llamado Amoca, ex gente cantabrón, un bacceo de una cántabra, pero también cluniense. Llamo la atención sobre este, ¿eh? Uno de Intercatia, otra de Amoca, pero los dos clunienses. Nos dice que fue flamínica de la provincia y que en este caso su marido, Lucio Antonio Modesto, el flamen, le ha dedicado, vean, su apecunia cedi, ha pagado de su dinero esta estatua que pone su mujer, y vean qué frase tan bonita, consentiente provincia de España Criterio, ha pedido permiso para hacerlo a la asamblea de la provincia. Nos damos cuenta que aquí la gente pone el dinero, pero hay que un orden en lo que se hace. ¿Quiénes son nuestra pareja de clunienses? Bueno, pues uno de ellos era un bacceo. Los bacceos son los que habitaban las zonas de, pues desde Valladolid, Burgos y una parte de Soria, ganaderos, gente de meseta, y su mujer era una cántabra. Pero ambos no se conocieron cada uno en su región, no. Los dos se conocieron en Clunia. Los dos nos aparecen como ciudadanos de Clunia. ¿Qué ocurre aquí? Que podemos empezar a imaginar cómo funcionaba la capilaridad. La gente vivía donde fuera, pero los más ricos de cada región buscaban la romanidad. ¿Dónde la encontraban ellos? Pues la encontraban en este caso, aquí tenemos las dos lápidas, la encontraban en este convento cluniense, en los cuales, es un convento que muy amplio, llega desde la zona de Burgos hasta la costa sur. Si han pasado ustedes el pan corvo, saben que no es algo que haces, me voy para allí, me voy para allá, porque me he dejado el bocadillo y tengo que volver. Es decir, un convento, un ámbito geográfico importante, de gente poco romanizada todavía a finales del siglo II. Clunia, en realidad, para todo este espacio, esto es una imagen de una meseta preciosa, les recomiendo, bueno, siempre que vayan a Burgos en verano, 1000 metros de altura, dormirán placenteramente y los yacimientos son, y el paisaje, absolutamente increíbles. En esta ciudad que ha sido parcialmente excavada, nuestros compañeros han situado todos los grandes edificios públicos. Es decir, ¿qué es Clunia? Un trocito de Roma trasladado al alto valle del Duero. Esta es la forma, lo mismo que Tárraco, pero allí. Es decir, desde la capital provincial, capitales de conventos, y de cada capital de conventos a todo su territorio. Aquí venían la gente, les he dicho antes, de las ciudades, de los diferentes pueblos del territorio, a buscar la forma de ser conocidos. Nuestros dos personajes, un cluniense y una cántabra, vinieron a Tárraco, estuvieron en Tárraco residiendo durante un año,
invitaron y fueron invitados, pudieron asistir a las ceremonias del Ordo de Cubiolo, a todos los espectáculos públicos, fueron a las termas, es decir, saborearon todo lo que tenía Roma que ofrecer a sus ciudadanos más ricos. Esto no nos podemos olvidar. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un proceso de producción social. Roma funcionó como sociedad durante 400 años gracias a esto. La gente en las ciudades tenía a la gente más rica, que eran los que de cada ciudad, que eran los que gobernaban a la ciudad, y a los más, digamos, ambiciosos de ellos podían llegar a ser flámines, y como acabamos de ver, algunos de ellos podían llegar al orden ecuestre, recibían el caballo público, y solamente unos pocos tendrían la oportunidad de ser admitidos en el gobierno de los senadores. ¿Qué significaba ser admitido en el orden ecuestre? Aparte de este caballo, que era la ceremonia de decir, y que siempre lo ponen con gran orgullo, equo publico donato ab imperatore, pues en realidad el oro del cuester era los que mandaban en toda la administración del ejército. Todos las procuraderas, hoy hablamos de procuradores, eran los que tenían todos los cargos de control de los impuestos, de control de las obras públicas, también los mandos intermedios en el ejército, estaba en manos del orden ecuestre. Es decir, que vemos como la sociedad romana, en base al censo, logra gobernarse a sí misma. Y por encima de todo, esos 600 familias, ese orden senatorius, que eran los generales de las legiones, que eran los gobernadores de las provincias, eran los grandes, grandes cargos de gobierno. Pero un senado que se abrió a las provincias. Ya no eran solo romanos, no, vean. Esto es un cálculo de las evidencias epigráficas que tenemos de tarraconenses o de béticos o de lusitanos que fueron admitidos en el Senado de Roma. Vemos que nuestra ciudad, Tarraco, es la que mayor número de senadores envió a Roma, 27. Bien, ganamos en esto, pero nada más. Porque en realidad, si comparamos el resto de la provincia, vean toda esta parte de la provincia, nadie. Y en cambio, si vamos a la bética, vean, Córdoba con 12, Itálica con 17, Hispánicas con 11, es decir, que esa gran masa de ciudades que había en la Bética hace que cuando sumamos el número, muchos más senadores béticos que los de la Citerior y luego ya muy pocos de la Lusitana. Pero esto se lo muestro para entender por qué toda esta ansiedad por ir a reunirse, por ir a hacer ceremonias de culto imperial. Era un conocer y ser conocidos. Una vez habían acabado las grandes ceremonias, igual que se hace hoy en la tribuna del Barça y mucho más en la tribuna del Real Madrid, se hacen los negocios, se hacen los pactos, la gente se conoce, casan a los hijos entre sí las grandes familias, se hace todo eso que llamamos la parafernalia del poder. Conocemos, gracias a esto, los nombres de los senadores tarraconenses que llegaron al Senado de Roma, nuestros conciudadanos que llegaron al Senado, y ahora, ya para ir acabando, nos vamos un momentito a Barcelona. Barcelona, en un momento determinado, en época de Adriano, levanta unas murallas, hay que hacerlo rápido, porque los bárbaros andan libres, Roma levanta con Adriano unas murallas, y claro, todas las ciudades dicen, tonto el último, si Roma se amuralla, yo también. Pues bien, hubo que hacerlo a toda velocidad, y vean qué gusto da ser arqueólogo en Tarragona, en Barcelona, a finales del siglo pasado, inicios de este, con todas las piezas que aparecen en el relleno de las murallas. Rellenaban las murallas con todo lo que tenían a mano, esculturas, en fin, una preciosa cabeza. En Bari no tienen, de nuevo, lo que aquí no tenemos, tienen conservado su templo de Augusto en parte todavía en pie, en el centro excursionista de Cataluña. Les aconsejo también, porque no se ve normalmente, tienes que fijarte y entrar, está en constante de la Plaza San Jaume, ¿no? Pero quería llamarles la atención ahora sobre este hecho. Teníamos aquí una plaza llena de estatuas. ¿Estaban realmente los romanos obsesionados con las estatuas? Pues miren, esto es el Foro de Bárquino, una ciudad pequeñita, entonces, muy pequeña. Este señor se llamaba Licinio II. Era un esclavo, bueno, un esclavo, digamos, de confianza, de su amo que se llamaba Lucio Licinio I. Pero este señor, un simple esclavo, luego liberto, la ciudad de Bártino le dedicó hasta 22 estatuas diferentes, conservadas. Aquí tenemos todas ellas, le dedicaban una estatua los de Barcelona, gente privada, diferentes ciudades. Y dices, bueno, pero ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué a este personaje
¿Os imagináis todo el foro lleno de estatuas dedicadas al señor Licinio II? Bueno, hemos de pensar que algo ocurre, y lo que ocurre es esto. Su patrono, Lucio Licinio Sura, fue, en época de Trajano y Adriano, el segundo personaje del imperio. En la columna Trajano tenemos allí, detrás de Trajano, sus abdicaciones. Era el personaje de confianza de Trajano, el personaje de la corte que anunció a Adriano que Trajano le había hecho su sucesor. Es decir, estamos en la cúspide del imperio. Y en Dáctilo, esta familia, los Licinios, eran originarios probablemente de Tarragona. Aquí con los de Barcelona nos peleamos, los compañeros de Barcelona, porque entendemos que el arco de Bará es obra de esta familia. Pero bueno, esto sencillamente para comentar cómo, me interesaba el ejemplo, para mostrar la obsesión por las esculturas. Un mismo personaje, no, ahora vemos que no era uno cualquiera, de este personaje que dependía del gran senador de Roma, del amo del imperio, de uno de los amos del imperio, 22 estatuas conocidas, a saber cuántas había. Debe ser un tanto aburrido leer estatuas en el foro del arco. Pero esto no duró siempre. A finales del siglo II tenemos esta cita de la historia augusta que dice que los hispanos están exhaustos. Dicen que Marco Aurelio toma medidas porque la gente ya no quiere ser ediles, ya no quiere ser duovinos de sus ciudades, porque ya están hartos de gastar dinero. Y esto lo hacen, dicen, porque ya no hay dinero. Los senadores que desde Hispania los han nombrado senadores en Roma se han llevado con ellos sus fortunas. Porque al ir a Roma, una ley de Trajano les obligaba a invertir en las cercanías de Roma para hacerse también romanos, para que no pensaran que venía la gente de fuera. Y con esa medida se produjo una caída, lo que llamamos una descapitalización que afectó a la economía. Ya ven qué ridículo. En lugar de ayudar a que el imperio funcionara bien, fue fatal. Todo eso fue seguido por una nueva guerra civil en el 196. Septimio Severo gana esa guerra civil y hace una nueva reforma del imperio. En este caso lo que hace es militarizar sus nuevos gobernadores, instaura un nuevo orden y nuestra querida Tárraco deja de ser esa ciudad abierta, cosmopolita y visitada por todos para convertirse en algo diferente. La asamblea de la provincia deja de celebrarse. Los gobernadores ahora están rodeados de todos unos funcionarios que son soldados de la Legio VII en armas. Y lo más importante de todo, nuestro precioso foro provincial, ahora lo veremos, pasa a convertirse en otra cosa. Sabemos por la epigrafía que en estos momentos en Tarragona hay una guarnición militar importante y que esta lápida, de nuevo, insisto con las lápidas porque son los documentos históricos que nos ayudan a precisar las evidencias arquitectónicas. Es un pedestal dedicado a Júpiter, a Juno y a Minerva, la tía de la Capitolina, por un gobernador, pero también está dedicado al genio del pretorio consular. Creemos que a partir de estos momentos, de finales del II, todo eso que llamábamos el foro provincial, a partir de ahora se transforma en un castillo, en el pretorio consular, en el palacio del gobernador. Ya no tiene sentido toda esta parafernalia de las ciudades. El imperio ha cambiado, y ha cambiado para mal. El siglo III será el siglo de la crisis de las fronteras, de la entrada de los pueblos bárbaros. Hay que buscar culpables, será también el siglo de las primeras ejecuciones, en el caso de nuestra ciudad, de los cristianos, en el 259, Fructuoso, el obispo, Augurio y Eulogio son martirizados, como si fuera un aviso del destino de lo que estaba pasando. Al año siguiente, nuestra ciudad, según Aurelio Víctor, es atacada por los bárbaros, saqueada y nada pasa, la saquean y se van. Bueno, una cosa ya humillante. Tarragona nunca había sido atacada en toda su historia, es decir, que tampoco sabía ni cómo defenderse, ¿no? Tenía las murallas, pero decorativas. Nunca nadie les había atacado. Y, a partir de esos momentos, lo que vamos viendo es que el imperio ha cambiado. Vean, este pedestal de la ciudad, dedicado a un personaje por un amigo suyo, fue, vean, este es el lateral, fue repicado de nuevo y dedicado a una emperatriz por parte de un gobernador. Esto 100 años antes habría sido impensable. Quiero decir, el gobernador dedica una estatua de emperatriz, muy bien, y lo hace reaprovechando un pedestal. ¿Se dan cuenta? Esto es vergonzoso. Bueno, todavía hay más. Este pedestal de otro personaje de la ciudad lo tenemos protegido y presentado en las bóvedas
del Pretorio, una de sus casas fue dedicada al emperador Caro por parte de un gobernador. Pero es que esto no es lo único. La otra cara fue dedicada al siguiente emperador por otro gobernador diferente. Y la última, solamente en cuatro, lo mismo. Y dices, ¿qué es esto? Pues esto es vergonzoso. Esta es la pieza en cuestión. Esto quiere decir que tenemos una obra de culto imperial con un pedestal. Uy, que se ha muerto el emperador. Pues lo cambio, lo giro, le quito la cabeza, le pongo otra. Es decir, había culto imperial, sí, pero esta ciudad ya no es mi ciudad. Te daba ejemplo a todas las provincias en el relato de Tácito. Tarragona se cristianiza, nos aparece una nueva sociedad y esta nueva sociedad tendrá también sus nuevas prioridades. Los cultos abandonan la parte alta, se trasladan a la tumba de los mártires creando toda la necrópolis cristiana, pero dicho esto, para acabar, eso no quiere decir que Tarragona deje de ser una ciudad romana. Vean. Esta es una lápida dedicada a los emperadores León y Antonio, dedicada por los tarraconenses a finales del siglo V, años 468-472. Bueno, muy bien. Solo tres años después, el visigodo Eurico incorpora Tarraco a los visigodos de Tolosa. Y solo cuatro años después, Odoacro depone en Roma a Rómulo Augusto y acaba el Imperio de Occidente y es sustituido por visigodos, ostrogodos, etcétera, etcétera. Es decir, es el fin de Roma. Pero vean qué cosa tan impresionante. En Tarragona tenemos dos récords. La primera inscripción latina sobre piedra de la península ibérica y la última oficial. Esa es la más tardía. Es decir, que Tarragona fue romana hasta el final, hasta dos años antes de que Roma cayera. ¡Guau! Hay muy pocas ciudades del mundo romano que puedan presumir de nuestra, bueno, de lo que fue, de la Tarragona antigua. 700 años de Romanía. Y, para despedirnos, una campana que pueden ver en el puerto. Es la campana del culto imperial. Vean qué preciosidad. O sea, tenemos pocas cosas conservadas, pero algunas son increíbles. De nuevo, ¿qué es esto? Una deprecatio. Aquí tenemos que irnos al diccionario. ¿Qué es una deprecatio? Una súplica. Esta campana tiene una inscripción en el entorno que dice lo siguiente. Yo soy la campana de las ceremonias del culto imperial. Que nuestro siglo sea un buen siglo para el Senado y el pueblo de Roma. Si los augustos y el pueblo de Roma están bien, Tarraco es feliz. Félix Tarraco. Vean qué imagen más bonita de romanidad en esta campana con la cual tocaban esa música sagrada en las ceremonias del culto imperial. Recuerden, todo esto que les he contado, disculpen mis nervios en el inicio. La corbata al final me ha servido, me ha dado seguridad. Y recuerden que todo esto es un trabajo en equipo, que lo que yo les he presentado hoy es el trabajo de muchos años, gracias al esfuerzo de todos mis compañeros. Muchas gracias a todos, sobre todo a los que han pasado en el tiempo. El año que viene tenemos una sala un poquito más grande.